Ya, a pesar de que la presentación no es óptima, me habrían echado de bake-off por esta presentación. Eh, y obviamente no usé el molde que correspondía. Después se me ocurrió que quería haber usado una manga para poner el relleno. Pero para hacer mi primera chocotorta... Ya, esa quedó fea esa parte. Pero miren, tiene capas. Y se notan. Ahí me desbandé un poco con el relleno, pero estoy muy contenta con mi primera chocotorta. Además, la probé y está increíble. Bueno, no tiene como que mala, pero bueno. Eso, ese es el resultado de mi primera chocotorta. Y ahí ya tengo listo mi postre para hoy. Buenos días, amigos, Hoy es martes y quería mostrarles el aspecto de mi chocotorta. Ya eh, con, no sé, cerca de 48 horas. Eh, como el refri Bueno, obviamente ya lo puse acá, entonces no lo van a ver Pero ahí se notan bien las capas Ahí Es que es eso es lo que les quiero mostrar Pero con el vidrio se ve como deforme Pero eso lo otro están flop Pero si estuviera en Off mostraría este lado Y obviamente lo decoraría encima Y le pondría Bueno, en verdad le pondría capa de dulce de leche por el costado Con las galletas Como le hizo María vero Pero yo no tengo tiempo para hacer eso. Eso, este es mi postre de hoy. Bye. Muy buenos y lluviosos días, amigos. Hoy es miércoles de teletrabajo y este es mi desayuno completo. Hoy vine full desayuno. Bueno, es súper temprano todavía en todo caso. Entonces tengo tiempo tranquilamente para desayunar. Tengo los snacks de huevo que me hice el domingo. Eh, porque no sé, me dio la impresión que. Lo, quería guardar para mañana. Pero me dio la impresión que, como es huevo, quizás no sé. Me pasé el rollo que podrían estar malos. Entonces prefiero comérmelos ahora. Chocotorta. Este creo que es... ha sido como la parte más bonita que me quedó. Bueno, todavía me queda la mitad de la chocotorta porque me la estaba comiendo sola. Eh, lo recomiendo totalmente. Entonces comer así como un rectángulo todos los días, yo feliz. Y por acá tengo mi té con leche, leche cultivada y agua. Y ahora voy a seguir viendo algo que me quedé viendo anoche, un documental. Ya, llegué a esto. Esto es una docu serie de tres capítulos del caso, se llama el caso de Tencourt, el escándalo de la mujer más rica del mundo. Llegué a este documental porque... Anoche, quería ver Gran Hermano porque creo que termina hoy o mañana, entonces están así full recta final Y había un partido de los Libertadores, entonces el, el capítulo empezó mucho más tarde Y para tener algo que ver me metí a Netflix y me apareció este que lo tenía en mi lista, no me acordaba Y bueno, está muy interesante, se trata de la historia de eh, Lilian, creo que se llama, Lilian Betancourt Que ella es la heredera, porque falleció hace como ocho años, era la heredera de L'Oréal Nestlé y L'Oreal, si no me equivoco. Entonces era la mujer más millonaria del mundo. Y hay una disputa por su fortuna, que obviamente es una fortuna gigante, entre su hija y un artista, que era como su amor platónico, pero era como su sidekick. No sé cómo explicarlo, pero bueno, eso, estaba está entretenido. Es una pelea de plata y mucho lujo, y obvio explotación laboral por ahí entre medio, me imagino. Pero bueno, eso, eso estoy viendo ahora. Hola mis ¿cómo están? Yo estoy en la oscuridad en la cocina, pero no importa, mientras menos me da mejor porque estoy con una alergia del terror y siento que estoy así como, como un huevo frito. Bueno, hoy es miércoles de teletrabajo y ustedes están encima de la tostadora de pan. Ese <laughs> es en mi trípode. Es mucho más tarde de la hora que debería almorzar, pero en medio hora de almuerzo me dediqué a editar un video. Entonces, eh, voy a almorzar ahora. Puré del que hice el domingo, me lo tengo que comer hoy y lo voy a acompañar con unas albóndigas de Ikea porque iba a descongelar pescado pensando en el almuerzo de mañana y del viernes mañana no tengo que llevar almuerzo porque vamos a hacer qué es ay me asusté qué es eso ah me llegó un mijo. Estoy tirando con el celular y de repente como que salió una cosa blanca de la... ya perdón eh, mañana ya, hay alguien de mi oficina que se va con prenatal Entonces vamos a hacer una despedida Y va a ser con un almuerzo Entonces mañana vamos a ir a almorzar a un lugar que se llama La Birra Bar Que es un lugar de hamburguesas y cerveza eh, Así que no tengo que ir al almuerzo Y hoy me confirmaron que el viernes va a ser de teletrabajo Entonces tampoco tengo que preocuparme de preparar almuerzo para el viernes eh, Así que puedo comer tranquilamente este puré Con cualquier cosa rápida acá Que en esta, la decisión de hoy fue Las albóndigas de Ikea Así que mañana les voy a mostrar qué tal el birra bar. Ya revisé la carta y vi que eran puras hamburguesas y como snacks, así como de picoteo, como papas fritas ese tipo de cosas. Así que, yay. Y ¿qué más? Eh, hoy llovió. Pensé, pensé en hacer una sopa, pero ya ya no, ya está totalmente soleado. No está completamente despejado, pero sí está soleado, o sea. Hay mucha luz, como que no, no está la vibra de la sopa. Me tengo que quitar las uñas también, perdón. No está la vibra de sopa. Y es una lluvia extraña como la de la semana pasada o antepasada, creo que fue. Que es una lluvia con calor. Entonces es. No sé, en mi opinión no es una lluvia agradable. Obviamente toda lluvia se agradece, especialmente con la sequía que estamos arrastrando, pero. Si han estado alguna vez en un lugar tropical, ¿saben cuál es esa sensación? Como que está lloviendo. Para mí. La lluvia tiene que ser con frío, como que como cozy, pero una lluvia con calor es molesta, como que se infla el pelo, de hecho este pelo por favor, eh, como que anda ahí pegote y después de un rato sale un olor a humedad muy malo, afortunadamente creo que la lluvia es solo hoy, pero cuando pasa esto más días seguidos hay un olor como alcantarilla que queda después, por lo menos en Puerto Rico pasaba así, como que después de varios días de lluvia tropical hay un olor a humedad muy fuerte, en Buenos Aires también hay como muy fuerte como no sé filo me estoy quejando puras tonteras ya eso así que voy a almorzar ahora Amis, yo sé que yo me quejo mucho por el clima, lo sé, pero miren, hoy iba a salir a dar una vuelta porque es temprano, miren la hora que es. Pero, ¿cómo va a salir ahora? Mira, por el calor, se están descompensando en los centros de votación. ¿cómo están? espero que estén muy bien espero que esto se escuche bien porque me tuve que poner el micrófono acá y no sé si queda bien ahí bear with me hoy es sábado es día de elección y en este momento y 32 grados en santiago entonces estoy medio cucú eh, esperé que fuera bajara un poco la temperatura efectivamente eso no sucedió son las eh, 1720 de la tarde y aparentemente el pic de calor está sucediendo en este momento eh, quería que bajara la temperatura porque quiero cerrar la ventana, voy a poder grabar, pero el calor se encapsula y si prendo el ventilador va a meter ruido. Ya me pasó en el vlog más. Pero bueno, así es la vida. Eh, y todavía no he almorzado, entonces quiero almorzar. Y voy a almorzar después de esto, cuando edite este video. Eh, no, voy a almorzar primero mientras veo una película que la pensaba ver hoy en la mañana, pero al final no lo hice, que se llama Imágenes Paganas, porque esta semana. Eh, habría sido el cumpleaños de Federico Moura, que es uno de mis artistas favoritos, que era un cantante argentino, el vocalista de la banda Virus. Probablemente conocen la banda Virus. Ese hombre era increíble. Y hay una película que está en la Cineteca Argentina, que lo compartí en la mañana, el link en mi grupo de difusión de Instagram, WhatsApp iba a decir, Instagram. <laughs> eh, entonces, y ahí dije que era un documental, pero en verdad es una película y se puede ver desde Chile creo que se puede ver desde cualquier parte del mundo lo importante es hacerse una cuenta gratuita y es similar a la Cineteca Nacional chilena entonces salen están muchas películas que fueron financiadas por el Inca eh, o producidas por el Inca y esta es una de ellas eh, eso sí que si la quieren ver voy a dejar el enlace abajo y le voy a comentar el próximo blog si es que logro verla hoy porque igual estoy pegado un poco en la tele viendo las elecciones hoy no hay Conteo de votos. El conteo de votos es mañana, porque mañana es el segundo día y final de elección. De hecho, yo voy a ir a votar mañana porque voto en familia, votamos todos en la misma mesa. Entonces, el panorama familiar de toda mi vida de qué he sido, que he podido votar. Pero las noticias siempre son entretenidas. como Lo típico que pasa que siempre llega un curado, alguien disfrazado, el famoso que se saca fotos. Esas son las noticias todos los años de la de las elecciones y he estado viendo eso. Eh, si hay alguna que, que ha sido que fue vocal esta vez, eh, le mando mucha fuerza porque me parece que por lo menos en la zona central con el calor ha estado brígido. Además hoy sábado se supone que iba a ir más, menos gente, pero fue al contrario y con la ola de calor brutal. Así que fuerza. Algún día que los voy a contar, podría hacer un blog contando mi experiencia como vocal. Yo fui vocal cuatro, cuatro o cinco veces, si no me equivoco. A mí me encantaba ser vocal de mesa. Fui presidenta de mesa dos veces. No, una vez. Y fui comisario de mesa dos veces. <laughs> y nada, hay momentos icónicos. Pero sí, podría dejarlo para otro blog cuando lo cuente. O para un podcast, una cosa así. Eh, una de mis historias más brígidas está relacionada con Lucía Iriart. ¿da? Es una buena historia, me parece. Pero bueno, eso no es lo que nos convoca hoy. Quería cerrar este blog contándoles que tengo libros. No pensé que iba a tener todos estos libros para mostrarles hoy. Obviamente no he leído ninguno. Los estoy mostrando al revés. No sé. Perdón. Eh, pero se juntaron, me llegaron estos libros a mi vida de distintas maneras y se los quería mostrar. Eh, y lo otro es que quería contarles que ayer empezó un nuevo programa de farándula Yo estaba muy muy entusiasmada porque eh, empezaba un programa que se llama Only Fama de farándula de los bienes en la noche, tipo primer plano, que a todo esto se anunció que primer plano va a tener un regreso. Ahora, era por los 25 años de primer plano, entonces todavía no sé si va a ser un programa propiamente tal, o va a ser así como un especial de dos capítulos, ponte tú por los 25 años. Yo en televisión ya no confío, después de lo que han hecho con Pasapalabra, no confío, entonces no sé, pero a la par se lanzó este programa Only OnlyFama, que... Retomando un poco el tema en el, ese blog que hablé en Vlogos, que era como mi TED Talk de farándula, retro Farándula, donde me quejaba de los nombres malos de los nuevos programas de farándula. Only Fama, como Only Fans, pero de Only Fama. Es como, basta, basta de los nombres malos. Volvamos a lo que era antes la sigla, onda, el SAC, que era secreto, no, SAV, secreto a voces, SQP, salve quien pueda. Increíble momento de la farándula chilena. Ahora nombres como que te lo digo, hay que decirlo. Pero no voy a volver a hablar de eso porque ya la luna es y me desahogué. Y no quiero volver a frustrarme por un tema tan absurdo. Bueno, la cuestión es que no pude disfrutarlo porque obviamente la noticia de toda esta semana ha sido eh, la noticia policial donde está involucrado Jorge Valdivia. Y por supuesto todo el capítulo se iba a tratar de eso, entonces, es, es un tema sensible, es un tema, eh, me da mucha rabia, y no solo con él, sino también, por supuesto, con el ex subsecretario, eh, obviamente no quería hablar de esto en un blog, porque es como, el, los blogs son nada, pero lo que quería decir es que, espero que a nadie le suceda, lamentablemente los abusos de ese tipo, no puedo nombrarlo en el video porque si no me lo bajan, porque YouTube está muy sensible con esos temas, pero en los temas de abuso, son más comunes de lo que uno quisiera creer. Y espero que nadie le esté pasando algo así. Pero en caso que necesiten denunciar, el primer enlace que va a haber en la barra de información es de cómo denunciar a la PDI. Porque yo entiendo que es un tema muy complicado y a veces pasa que cuando hay personas que alzan la voz y denuncian, hay otras personas que también son víctimas que. Eh, no quiero decir encuentran el coraje porque no es eso, sino se dan cuenta que también pueden denunciar o toman la decisión de también hacerlo. Si no saben cómo hacerlo, el, lo primero que va a ver en la barra de información de este video es la manera en la que pueden hacer la denuncia en la PDI, por lo menos en Chile. Eso. Entonces fue muy fome, no quise seguir viéndolo porque yo quería ver farándula. Aparte que una de las panelistas Daniela Arangui, obviamente no estaba porque el tema le compete directamente, ya está casada. Eh, legalmente con Jorge Valdivia nada estoy muy enojada en España también está pasando algo similar con un diputado, así que bueno, eso No puedo. yo quería comentar en este video la semana pasada cuando caché que iba a, a estrenarse este, este programa, dije ya mi blog se va a tratar de qué opiné cómo se vistieron, qué andaba no la Fran García y no va a ser así porque me parece que no está bien analizar ese tipo de temas eso cerrando eso les voy a mostrar los libros que tengo también tengo una freidora nueva de aire de mover que me mandaron para que hiciera match con el hervidor inteligente que tengo pero la tengo sellada o sea no la tengo sellada sino que no la he usado porque quiero grabar mi primer uso y creo que eso va a ser mañana eh, ahora estoy marinando un atún que me tengo que comer pensé usarla en eso pero Prefiero que sea mañana con mejor luz y todo, eh, mostrarla y ahí comentarles qué me parece. Eh, me encanta porque una frigadora un poco más grande de la que yo tengo y la, te la que tengo igual es muy, muy básica. Me ha bañado un montón, pero sí es muy, muy básica. Sobre todo ahora que estoy trabajando, una de las marcas que llevo es de eh, electrodomésticos de cocina. Me he dado cuenta, en verdad, la infinidad de cosas que podía hacer con las frigaderas de aire que con la que tengo yo viejita, eh, en verdad no puedo. Pero eso, así que para un próximo video les voy a estar mostrando que cómo voy a usar mi freidora de aire y me encanta porque es eh, como es más espaciosa hay otro tipo de recetas que quiero probar a hacer que como les digo la mía que la, además la mía es redonda entonces es muy complicado hasta recalentar pizzas complicado porque tenéis que poner como uno sobre el otro porque por la forma no te caben los dos trozos de pizza pero no importa libros es que me acordé porque este libro es, es de un color similar a de hecho ambas freidoras son como de la misma tonalidad, el mismo tono de verde. Bueno, este libro, el primero, esto es de la colección de poemas, poemas esenciales, así se llama esa colección, que sacó el Mercurio. El Mercurio todos los años saca colecciones muy lindas de libros. Eh, el año pasado, no sé si fue el año pasado o fue a principio de este año, que hubo uno de escritoras donde estaba, por ejemplo, Cumbres Borrascosas, creo que estaba Mujercitas también, de unas ediciones así de preciosas. Y fue caos. O sea, era imposible conseguirlo. Además que cuando recién salen, son muy baratos, cuestan como 3.990. Eh, entonces, obvio que vuelan. Y después cuando vuelven a salir es un poco más caro, cuesta 8.990, que, mira, considerando lo que cuesta un libro en Chile, incluso es más barato que un libro. Un libro en general en Chile está costando entre 12.000 y 14.000 pesos, así como promedio piola. Yo creo que hasta las 16 lucas podría llegar. 8 lucas es la mitad. O sea, sigue siendo más barato. Pero claro, en un principio, cuando recién salen, es muchísimo más barato. Y el descuento, este me costó 8.990, y con el descuento del Club de Lectores quedaba en 8.090. Tampoco era tanta la diferencia como que valiera la pena, eh, porque yo tengo personas que eh, son, tienen, están suscritos al Club de Lectores, como para pedirles que me lo compraran con su tarjeta por el descuento, pero eran 900 pesos, entonces... Normal. La cuestión es que tienen que encontrarlos en los kioscos, en kioscos seleccionados. Entonces, si tienen un kiosco amigo que vende este tipo de cosas, que les haga la movida de guardarles un libro o ese tipo de cosas. Y la otra opción es comprarlos en la página directamente del de Club de Lectores. Voy a dejar el enlace abajo porque es Club de Lectores, si no me equivoco, Slats Poesía. Es, ahí está la colección. Y los va lanzando uno a la semana. Entonces, tampoco se pueden comprar todos de una pura vez. Y, Muchas veces se agotan. Y la otra opción es comprar en la tienda directamente que está en, en el Mercurio, en ese gigante que está ahí en Santa María. Pero igual es medio cacho. Si no tienen auto, es muy cacho ir a pedir un Uber y todo. Es, es cacho. Les recomiendo, hagan la movilla del kiosco. Este yo lo encontré en el kiosco que está afuera del Unimark de la Católica. Eh, bueno, es una colección de poemas de... de bueno, es una colección esencial de poemas de eh, Federico García Lorca. Federico García Lorca es uno de mis autores favoritos. Eh, en poemas yo en general leo puras mujeres. Bueno, en general leo puras mujeres. Sobre todo en poema. A mí me encanta la poesía. Y siento que tenemos poetas mujeres muy importantes con una carrera muy rica. Y, pero pero me, para mí, Federico García Lorca es como. Está ahí. Eh, y de hecho me estoy dando cuenta Todas las ediciones de libros que tengo de él Son hermosas eh, Si me acuerdo después voy a mostrar las otras que tengo Sé que tengo dos en el librero del living Así que eso son fáciles de encontrar Pero bueno, eso, el siguiente ejemplar Que saldría El Viernes 1 de noviembre No sé en verdad, el viernes 1 de noviembre es feriado Entonces no sé si va a salir ese día O la semana siguiente Es de Pablo Neruda, ya lo revisé Eso Hablando de poemas, tengo esto. Este es un librillo que encontré, bueno, de la Estela Díaz Barín. Es de esa editorial, Gato Jurel. Es un cuadernillo en el fondo de poemas de Estela Díaz Barín, una autora chilena. Y este lo encontré paseando en la Plaza de Brasil. Eh, hace como dos fines de semana atrás tenían como una feria, pero eran típico como feria de plaza. O sea, que hay uno que vende planta, otro que vende como eh, polera estampada. Y me llamó la atención que habían varios stands de libros. Había uno que es de una editorial argentina que se llama Sudestada, que también probablemente la conozcan, es bien, bien conocida. Eh, entonces ahí me quedé mirando libros, pero después llegué a este stand. Y en ese tenían libros muy cute que eran para niños, como ilustrados y todo, y de historias de personas importantes, pero no era así como, no sé, Bernardo Higgins. No, era, ponte tú, había uno de la Norita Cortiñas, había uno de Marcelo Bielsa, Gabriela Mistral, Violeta Parra... Eh, Víctor Jara, creo que estaba uno de Gustavo Cerati también. Era muy, muy cute. Pero después yo pasé y encontré este que me costó dos lucas. Y nada, obvio que ya me lo leí entero, me encanta. De hecho, cuando lo mostré en, en Instagram, cuando lo compré, eh, tengo pendiente, quería hacer un compilado de poemas escritos por personas. Leo, porque todos tienen que ver con el corazón, es impresionante. Es como, la astrología es falsa. Bueno, todos los autores leo escriben sobre el corazón. Y ella, claro, o sea, es un corazón que la como Ella, por supuesto, era Leo. De hecho, ella le decían la colorina. Como, no puede ser más Leo que eso. Bueno, eso, amo. Este lo compré hace dos semanas atrás, por eso no pensé que iba a estar en este video, que fue justamente después del de anuncio de los ganadores del premio Nobel. Eh, me quise comprar este libro de Anne Kang, que fue la... Ganadora del premio Nobel de Literatura de este año. Ella es surcoreana y me llama la atención eh, que la, esta edición es muy, muy nueva porque ya dice que es, del, que es de autora de, ganadora del premio Nobel. Yo lo compré el mismo día que se anunció porque dije después van a subir los, los precios. Lo, lo compré en busca libre. Pero ya dice premio Nobel de Literatura. O sea, esto está impreso de ayer. A ver. Edición 2.500 ejemplares. ¿Hasta la fecha? Octubre de 2024. Imagínate. Y cuando estoy grabando estamos en octubre de 2024. O sea, esto de verdad lo imprimieron y me lo mandaron. Pero nada, muy contenta. Yo no he leído nada de ella. Estaba muy contenta porque ganó una mujer el año pasado, eh, o sea, el año antepasado también ganó otra mujer que fue ¿no?, el 2022. Y Annie Hernoy, sí la había leído antes que ganara. En el club de lectura ya hemos leído eh, El Acontecimiento, que es como uno de sus libros más importantes. Y de Anne Kang no había leído nada, pero sí sé que tengo en mi computadora la vegetariana. Cuando hace como tres años hice un Excel de autoras de distintas partes del mundo, eh, estaba la vegetariana de Anne Kang y tengo el. Eh, sé que tengo el libro en algún lado, en PDF. Creo. Estoy casi segura. Porque el nombre se te queda pegado. Y ese, si no me equivoco, es como su obra máxima. Pero. Así que por lo tanto compré este que se llama la clase del griego, la clase de griego. Y dice acá atrás, en Seúl, una mujer asiste a clases de griego antiguo. Su profesor le pide que lea en voz alta, pero ella permanece en silencio. Ha perdido la capacidad del lenguaje, así como a su madre y la custodia de un hijo de 8 años. Ya, cuando yo leí esa parte fue como ok, hay drama, hay cagüín familiar, dámelo. El profesor, que acaba de regresar a Corea después de pasar media vida en Alemania, también afronta pérdidas. Su vista empeora irreversiblemente a cada día que pasa y convive con el miedo de saber que cuando llegue la ceguera total perderá toda autonomía. Esa parte me perturbó un poco porque de los pocos textos eh, específicamente asiáticos que he leído, pero, o sea, sí, los de India también, tienen un tema con la ceguera o con perder algún tipo de capacidad. Y es angustiante como lo, lo describe. Entonces, como que eso igual me frenó un poco, pero dije, no, es la ganadora del Nobel, tengo que leerlo. Con una belleza inusitada, las voces íntimas de estos dos protagonistas se intercalan y se cruzan en un momento de desesperación. ¿Será posible que encuentren en el otro el modo de salvarse, que la oscuridad de paso a la luz y el silencio a la palabra? La aclamada autora de la vegetariana indaga en la pérdida, la violencia y la frágil relación de nuestros sentidos. Ahí está. Con el mundo para brindarnos una carta de amor a la filosofía, la literatura y el lenguaje, pero sobre todo a la esencia de la conexión humana y lo que significa sentirse vivo. Eso, sí que eso también estaré leyendo. Espero que mi bloqueo ya no es un bloqueo de lector, ya es lisa y llanamente una pausa. Eh, espero que pueda retomarlo. Eh, lo, lo he reintentado, amigos. No les he contado el libros que he leído, pero lo he de que lo he intentado, lo he intentado, Dios sabe que lo he intentado, pero me cuesta así como también ver series y ese tipo de cosas. Pero en el último blog les comenté una película y dos series que vi. Entonces, ya, mi capacidad de concentración está mejorando. Y por último, para mi colección de Kawabata, me llegaron tres ejemplares. Eh, yo les conté la otra vez que desde Planeta me están mandando eh, cajas con libros de Yasunari Kawabata, que es un autor eh, japonés. Su obra más conocida, o según yo, la, la, que, más, o sea, la que yo conocía, es La Mil grulla Entonces, quizás por ahí les puede sonar un poco. Eh, y lo que están haciendo ellos es que la idea es armar una biblioteca de Kawabata. Entonces, me llegaron estos tres ejemplares. Y acá hay una nota que no sé si van a alcanzar a leer porque está en negro sobre Burdeo. Pero dice: La literatura no hace sino regresar los encuentros con la belleza. Y es un Erika lo voy a volver a leer porque me está haciendo mucho sentido. La literatura no hace sino registrar los encuentros con la belleza. Creo que eso es... Justo estaba hablando de mi bloqueo lector. Creo que me está tirando un palo, un poco. No sé, me hizo mucho sentido. Bueno, eso. Y los tres libros que tengo son En el lago, con un prólogo de Martín Felipe Castañet, La bailarina de Isu con un prólogo de María Martocha. Martocha? Sí. Miren esa portada, por favor, qué lindo. Y por último, Un brazo y otros cuentos prólogo de Álvaro Robledo. Este me tinca mucho. Bueno. Eso amigos, eso sí este es blog. Ah, lo otro que quería comentarles es la hamburguesa, que fui el otro día a ese lugar La Birra, Bar La Birra y dije, les iba a comentar. Bueno, el lugar era muy caótico, muy caótico, porque hay pocas mesas y se junta mucha gente. Esto está en Isidora, entonces además es un barro gastronómico donde la gente va a almorzar, sobre todo los oficinistas, y no era tan caro, entonces entiendo que es como un lugar fácil de ir, pero además no tienes, eh, tú tienes que comprar en la barra y después llevártelo a la mesa. Entonces, el sistema es un poco complicado. Sobre todo nosotros éramos un grupo muy grande, entonces creo que eso lo hizo más caótico aún. Pero en general todo era muy, muy rico. Tenían dispensadores de ketchup y mostaza Heinz, entonces yo estaba así como, ah, ketchup. Muy bacán. Yo me comí una hamburguesa eh, que era tipo cheeseburger, como con queso, pepinillos, qué sé yo. Pero la pedí con not burger, Entonces no probé la hamburguesa de carne. Eh, que creo que eso también es una de, los, como de, de la, las cosas más llamativas que tiene, por lo que escuché los comentarios de mis compañeros que estaban comiendo hamburguesa y decían que era muy, muy rica. Bueno, la carne yo no la probé porque no, no estoy comiendo carne roja en realidad. Eh, entonces no quise arriesgarme tampoco porque dije, si sí, me quedaba mala la guata. Y sabía que con una, la Nutburger es muy rica, entonces y sí o sí va a quedar buena. Entonces, para mí la hamburguesa estaba espectacular, pero como les digo. No era de carne, entonces no sé, realmente yo mi experiencia no obviamente no la probé, pero por lo que escuché era muy buena. Las papas eran exquisitas, también probé unas papas que eran de camote, exquisitas también, muy rico el lugar, pero como les digo, caótico, nosotros tuvimos que ir como un lugar que era medio oscuro, entonces medio claustrofóbico también, mucha gente, pero estaba rico. No sé si volvería, quizás vuelva un día como piola, pero igual nosotros fuimos. Era un jueves a la hora de almuerzo. Tampoco es como que te creo que el viernes en la tarde esté repleto. Pero eso. Así concluye este video, amigos Espero que estén muy bien y que tengan una muy linda semana. Y que descansen para Halloween. Si es que no van a salir, que descansen y tengan un lindo fin de semana largo.